La gente de Cerea, bueno, pues yo ya estoy probando en la fumigadora y pues al parecer el XTS mantiene muy estable, demasiado estable, mucho más que en otras versiones. Pues la velocidad no es tan baja, llevo 14 kilómetros por hora. Entonces ahora voy a hacer una maniobra en reversa. Tenemos el Cerea guiando en reversa. La respuesta es un poquito más torpe en reversa, pero queda dentro de lo aceptable. Recuerdo que en versiones anteriores a esta distancia ya ahorita la máquina estaría completamente torcida, y pues trata de llevarla, si bien no como un guiado comercial, la lleva más que perfecta para lo que se requiere. Quizás me falta un poco afinar más la máquina. Por ahora lo que más me interesa en esta fumigadora es que guíe bien hacia adelante. Al parecer aquí en carretera lo está haciendo muy bien. Más tarde voy a probar en terreno. Pero bueno, oscila un poco en la reversa, pero dentro de lo que cabe va muy bien. Aproximadamente, no, bueno, se me pasó a medir, pero tranquilamente llevo más de 60 o 60 metros en reversa y hasta ahora no ha perdido para nada el rumbo. Los saltos del XTE pues sí son considerables, pero nada que sea preocupable. Más tarde probaré con la autorrotación. Bueno, allá hacia adelante va muy bien. Cabe mencionar que esta máquina es un tanto difícil de controlar, incluso como no tiene suspensión neumática, hasta para mí llevarla a mano es un poco complicado. La versión 78 del Cerea era un poco inestable con esta máquina, y pues se podría decir que era la que estaba un poquito mejor. Pero ahora creo que el cambio ha sido muy grande, ¿eh? Necesito probar definitivamente en el terreno. Nunca había tenido este XTE con el Cerea en las versiones anteriores en esta máquina. Ahí voy a 16 kilómetros por hora y el XTE se mantiene muy bien. Felicidades, César.